Hola. Sí. Bueno, pues buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por venir a esta rueda de prensa. El motivo de la misma es, por un lado, por parte de Gaspar Zarrías, que es nuestro secretario de Política Municipal del PSOE, tratar temas relacionados con el ámbito municipal, de la reforma municipal, y por parte de Emiliano, que además de ser compañero de la Ejecutiva Federal, es el alcalde de Toledo. Pues una jornada que vamos a tener con posterioridad, vamos a tratar de poner en común las experiencias de un gobierno socialista en ciudades, en municipio, como es el caso de Toledo. Bien, como saben, en el marco del ámbito municipal, del mapa local, en España estamos en torno a una reforma que plantea el Partido Popular y el posicionamiento de los socialistas también, que trasladará a Gaspar, saben que aquí en Navarra estamos ahora mismo inmersos también en esa reforma del mapa local. Se aprobó recientemente la tramitación de la propuesta del proyecto de ley del Gobierno y en los próximos días, para el próximo pleno, va también la proposición de ley que hemos planteado los socialistas. Pretendemos que haya una ponencia donde confluyan todas las iniciativas de los grupos, porque los socialistas siempre hemos dicho que una reforma del mapa local en Navarra tiene que ser una ley lo más ampliamente consensuada posible. Es una reforma vertebral de lo que es el tejido administrativo de la comunidad y tiene que tener mayorías importantes. Estas leyes entendemos que tienen que tener un afán de perdurar en el tiempo y que no pueden estar sujetas en ningún caso a vaivenes electorales. Los municipios necesitan certidumbres, los ciudadanos necesitan certidumbres y, por tanto, el consenso para esta materia es absolutamente indispensable. También entendemos que hay que ser ambiciosos, que no hay que ser rácanos en estas reformas, pero respetando siempre la identidad de los pueblos, respetando también, en definitiva, esos sentimientos de pertenencia que tenemos de cara también y compatibilizar con unos servicios públicos lo más eficientes posibles y que garanticen la igualdad de oportunidades. Saben que para nosotros es muy importante el tema de los distritos como concentración de competencias. Es muy importante también todo lo relacionado con el área metropolitana de Pamplona, cuestiones relacionadas con policía local, cuestiones relacionadas con deporte, con cultura, con planeamiento urbanístico. Entendemos que Pamplona y comarca es un todo uno y, por tanto, en muchas cuestiones que trascienden a lo estrictamente municipal, debemos confluir en un organismo para llevar adelante ese tipo de competencias. Pero en todo caso, como nuestra posición ya es sabida, nuestro proyecto, nuestra proposición de ley también es sabida, se va a debatir próximamente, yo le voy a hacer la palabra a Gaspar Zarrías, nuestro secretario de Política Municipal, para valorar la reforma que pretende hacer el Partido Popular y cuál es la posición de los socialistas, porque también, indudablemente, aunque tengamos competencia en Navarra en materia local, algunas afecciones sí que tendrían. Sin más, Gaspar. Gracias, Roberto. Y me van a permitir que comience por donde terminaba Roberto. Una ley de estas características, donde toca el modelo territorial, de alguna forma viene a establecer un mecanismo de relación entre los ciudadanos con las administraciones y de estas entre sí. Necesita lo que él hablaba, consenso, acuerdo, el máximo común denominador. Desgraciadamente nos encontramos con una ley que elaboró el Gobierno, que se encuentra en el Consejo de Estado, que tiene concepto de ley básica, con lo cual se aplicaría en todo el territorio del Estado español y, por lo tanto, afectaría a todos y cada uno de los 8.116 ayuntamientos que componen el mapa municipal de España. Bien, todo lo contrario. Posiblemente esta ley vaya a batir el récord Guinness del desencuentro. ¿Qué significa? Todos los grupos parlamentarios, y cuando digo todos, exceptuando el Partido Popular, firmamos un documento hace 15 días en el cual pedíamos al Gobierno cabeza, sentido común, que recapacitara y, sobre todo, que pusiera sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo y que esta ley no fuera fruto de la imposición. Hicieron oídos sordos y, previsiblemente, antes de que concluya el presente mes de junio, el Gobierno aprobará una ley que no cumple ninguno de los objetivos que establece en su preámbulo, ni va a crear ayuntamientos más eficaces,
ni la eficiencia va a ser el común denominador de sus actuaciones y, por supuesto, austeridad no es el elemento clave de todo lo que estamos hablando. Perdón, cumple uno, el cuarto. Y el cuarto que es darle entrada a la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos que tienen en este momento los ayuntamientos en nuestro país. No es ni de racionalización, ni de sostenibilidad, ni de saneamiento. Es una ley simplemente que introduce la consabida ley de estabilidad presupuestaria en vena en las entidades locales, cosa que, por cierto, ya está en estos momentos vigente, y llega a una primera conclusión a la que le puedo decir que los socialistas estamos absolutamente enfrente. No hay por qué pensar en la rentabilidad social, lo fundamental es la rentabilidad económica. Y cuando hablamos de rentabilidad económica estamos hablando de que o bien vamos a la privatización de los servicios públicos que hoy se prestan por parte de los ayuntamientos o de entidades que forman los ayuntamientos, o simplemente vamos al desmantelamiento. Estamos hablando, por lo tanto, de una ley que va directamente a desmantelar, cuando no privatizar, la mayor parte de los servicios públicos que en estos momentos se prestan por la inmensa mayoría de los ayuntamientos de nuestro país. Darles un dato que aquí en Navarra Roberto conoce perfectamente por la tipología de la entidad del ayuntamiento o del ente territorial. En España hay 8.116 ayuntamientos, de los que más de 7.700 tienen menos de 20.000 habitantes. Más de 6.600 tienen menos de 5.000 habitantes. España es un país de pequeños municipios. Con esta ley prácticamente el ayuntamiento queda como un cascarón al que se le quitan las competencias. Competencias que irán dirigidas bien donde exista, no es el caso de Navarra, a la Diputación Provincial o bien al Gobierno autonómico. Sin una financiación correspondiente, ya les puedo adelantar que el ahorro que pretende el Gobierno, 8.000 millones de euros, será el fruto de desmantelar los servicios que en este momento están prestando por parte de las entidades locales en el conjunto del territorio nacional. Si hay algo que nos preocupa, evidentemente, es esos servicios que más cercanos están al ciudadano, los servicios sociales. Y en un momento como este, tan difícil y complicado, en un momento en el que la gente se agarra a donde puede, y donde puede es el primer escalón que nosotros, que el ayuntamiento, con esta ley se le desapodera y se deja a los alcaldes como meros representantes, entre comillas, políticos y dignos portadores de la vara de mando el día de la procesión del patrón. Los ayuntamientos son algo más. En este país, 30 años de democracia local ha permitido que los ayuntamientos se conviertan en muchas ocasiones en el elemento básico de la convivencia, y no solamente en la convivencia, sino en la articulación del bienestar en los pueblos de nuestro país. Y eso, con esta ley, simple y llanamente, se viene abajo. Y se viene abajo bajo una premisa absolutamente falsa. Estamos en crisis, por supuesto. Hay problemas de deuda, por supuesto. Hay problemas de déficit, por supuesto. Pues bien, la única administración de las diferentes administraciones, central, autonómica y local, que no solamente ha cumplido con su objetivo de déficit, sino que ha ido más allá, ha sido la administración local. El objetivo era un 0,3%, se ha quedado en un 0,15%, que ha permitido prorratear en el resto de administraciones que claramente se habían sobrepasado de los objetivos previstos por el Gobierno con anterioridad. Si estamos hablando de deuda, nuestro país debe 800 y pico mil millones de euros. La previsión es llegar al PIB, al 100% del PIB, a 1 billón y pico de euros. Solamente el 4% corresponden a los ayuntamientos. El 50% hoy están saneados, con superávit. ¿Dónde está el problema? El problema tiene nombres y apellidos. La deuda local en este país se llama Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y 4 o 5 ciudades de ese cariz. No se puede echar sobre el conjunto de los ayuntamientos españoles la carga de la prueba cuando ni mucho menos a ellos se les puede hacer responsable. Nuestra posición como Partido Socialista está clara. Como digo, previsiblemente esta ley saldrá del Consejo de Ministros allá por el último Consejo de Ministros o por el anterior, en el mes de junio.
irá al Parlamento de inmediato y el rechazo puedo anunciarles que va a ser frontal. Si el Gobierno pretende imponer una ley contra todos, nos va a encontrar en todas las trincheras. Y lo digo con el significado no bélico que tiene trinchera. Nos encontrará en el Parlamento. Nos encontrará con los agentes sociales y con aquellos que conocen y viven el día a día de la vida local. Aquellos que prestan los servicios públicos y que, por lo tanto, se dedican al ciudadano en el día a día. Y nos verán en los tribunales. Porque esta ley no es un problema de políticos. Y quiero dejarlo claro. No es un problema de políticos, de alcaldes o concejales. Esta es una ley que va a la columna vertebral del Estado del Bienestar. Esta es una ley que va a dañar claramente, al igual que sucede en otros ámbitos de actuación, en materia educativa, sanitaria o en materia de dependencia, va a dañar claramente los servicios que hoy por hoy se prestan a los ciudadanos. Si esta ley es dañina, no es solamente para los ayuntamientos, que les impedirá cumplir con la tarea que hoy por hoy tienen que realizar en su día a día. Si esta ley es dañina, es hacia la gente, que dejará de tener unas instituciones que eligen democráticamente, que conocen perfectamente a los integrantes de la misma, para simple y llanamente convertirse en meras oficinas administrativas sin ninguna capacidad para poder responder y resolver los problemas que día a día se le están planteando. De eso vamos a hablar con nuestros compañeros alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales. Ese es el planteamiento que hace el Partido Socialista y lo intentará, como digo, llevar hasta el final. Y el final será el denunciar claramente que es una agresión a la autonomía municipal, que es una agresión a lo que significa la racionalidad frente a la arbitrariedad que supone un coste estándar por el cual te quitan competencias y te quitan servicios. Es decir, intentar demostrar donde sea necesario, incluidos los tribunales, que una ley de estas características tiene que ser fruto del acuerdo y del consenso y no de la imposición. Concluyo y le dejo la palabra al alcalde de Toledo, a Emiliano García Page. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaspar. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, además, por invitarme a una comparecencia esta tarde con los compañeros, concejales, alcaldes y miembros del partido en Navarra. Vaya nuestro saludo primero para ti, con ese agradecimiento, y para los compañeros que nos han invitado. Muy brevemente, hay tres cosas que son muy lamentables en el panorama local que plantea el Partido Popular. Y lo decía muy bien el secretario de Política Local de la Ejecutiva Federal. La pregunta es, a estas alturas, ¿podía haber acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en España en materia local? Sí, perfectamente. Es decir, es un espacio en el que seguramente, sobre todo si se atiende lo que piensan los concejales y los alcaldes de uno y de otro signo, seguramente hubiera sido razonable encontrar un acuerdo. Por tanto, ya hay un primer elemento de rechazo. Yo creo que el Partido Popular, Rajoy, está prisionero de su propio eslogan. Están tan empeñados en plantear reformas que descuidan las formas. Y estas son esenciales, sobre todo cuando hablamos de la estructura del país. De manera que lo dejamos muy claro. Un partido como el Partido Socialista, que aspira a gobernar, que ha gobernado 2 de cada 3 días en la democracia española, que tiene homogeneidad en el territorio, que tiene en definitiva vocación mayoritaria, no se le hubiera ocurrido nunca al Partido Socialista hacer una reforma ni de lejos profunda de la administración local sin que ésta tuviera consenso. Esta es de las cosas que o hay consenso o mejor no hacerlo. O hay consenso o realmente es un paso atrás. Y aquí no solo apelo a lo que piensa la mayoría de quienes estamos en los ayuntamientos siendo socialistas, yo creo que hay muchísima gente de pie, de calle, del Partido Popular, que está muy molesta con la actitud del Partido Popular, con su iniciativa. Yo creo que una vez plantearon que iba a haber reformas, la reforma finalmente es un planteamiento muy absurdo, porque aquí hablaron y han comprometido a ahorrar 8.000 millones de euros en la Unión Europea. Bueno, esto simple y llanamente, además de imposible, simple y llanamente una falacia.
y están muy prisioneros de esta dinámica que nos va a llevar ni más ni menos que a tocar uno de los pilares de la estructura democrática del país, que son los ayuntamientos, hacerlo sin un debate en profundidad, sin consenso, cuando este consenso no solo era obligatorio desde el punto de vista del espíritu constitucional, sino también posible, verdaderamente posible. De manera que vamos a manifestar hoy en la reunión y, como ha dicho Gaspar Zarrías, de ahora en adelante, nuestro rechazo sensato, sereno y yo creo que muy mayoritario, compartido en buena parte por la base de mucha gente en el Partido Popular. Y lo segundo y más importante que me preocupa es que el identificar a los ayuntamientos como el problema económico del país es, además de una gran mentira, es un absurdo. No solo lo que representamos en términos económicos no puede representar ni puede significar un problema financiero para España, sino que además la experiencia demuestra que la inmensa mayoría de los ayuntamientos cumplen mejor que el resto de las administraciones. Y quienes no lo hacen, además están gobernados por el Partido Popular. Pero a lo que voy y que me preocupa más es que en estos momentos de cuestionamiento, donde se pone patas arriba cualquier institución, algunos pensamos, yo creo que la inmensa mayoría de los políticos del Partido Socialista, pensamos que la renovación de la política, la recomposición, la regeneración de la política vendrá además de abajo arriba, vendrá precisamente de los valores locales, vendrá de conceptos tan evidentes como la aplicación de los servicios públicos lo más cercano posible a como lo pide la gente, la aplicación del estado del bienestar a escala doméstica, a escala local, que es donde verdaderamente se pone de manifiesto. La necesaria actitud ante la política, que significa la actitud de un alcalde, que tiene que estar cercano, que no se puede esconder. En definitiva, la regeneración de la política pasa por retomar o aplicar, extender en definitiva al conjunto de la política valores que son asumidos plenamente en el mundo local. Y lo que manifiesta Rajoy y con él todo su partido es lo contrario, un rechazo al probablemente mejor escenario, mejor camino para la recomposición de la política, que son los valores que están sustentados en lo que son las raíces de la democracia, la política a escala local. De manera que nos vamos a oponer, lo vamos a afrontar en los próximos meses y esperamos todavía a estas alturas que haya un ejercicio de sensatez en el Partido Popular, que todavía a estas alturas puedan razonar. Estamos digamos, en el descuento, han tomado una decisión que es una decisión ya de entrada en las formas muy rupturista, pero estamos todavía en la intención de poder recomponer el proyecto y, en definitiva, de poderlo negociar. Muy difícil cada día que pasa, pero lo cierto y verdad es que por voluntad en el Partido Socialista nunca va a quedar. Lo ha demostrado el secretario general del partido, lo ha demostrado Gaspar Zarrías, hasta el punto incluso de que en algunos aspectos nos hemos sentido en las formas bastante, bastante insultados. Nosotros, como dirigentes de la oposición, pero en su conjunto yo creo que la mayoría de los partidos políticos en España. Y estamos a su disposición. Preguntar al señor Zarrías concretamente que si tiene algo que decir sobre la controversia de los ERES de Andalucía en los cuales su nombre aparece citado. ¿Y tengo algo que decir? Bueno, pues decirle que se trata de un procedimiento que se está investigando y que yo espero y deseo que todo, y cuando digo todo, digo absolutamente todo, quede claro, para que no haya la menor duda y caiga sobre los culpables todo el peso de la ley. Yo aparezco citado por una persona que está imputada por 22 delitos, que a respuestas de su abogado dice que yo un día llamé a no sé quién, pero no se acuerda. Un poco chusco, por no ponerle otro calificativo mayor. No puedo decir que no yo he llamado a nadie nunca, jamás, para hacer nada que pueda rozar ni de asomo cualquier procedimiento no ajustado a derecho. Así que lo que yo puedo decirles es que se aclare todo lo antes posible y la justicia dictamine sobre quién es el responsable y que sobre esa persona caiga todo el peso de la ley. Por otro lado, me gustaría preguntarle por la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del consejero de Madrid sobre el convenio económico del Estado con Navarra. No sé qué posición mantendría el PSOE a ese respecto. Pues es la que ha mantenido, mantiene y mantendrá. Es la que se especifica con absoluta claridad en el documento que vamos a debatir en el Consejo Territorial que celebraremos el primer fin de semana en Granada.
del mes de julio. Y es que tanto el concierto como el convenio son dos figuras consagradas en la Constitución española, en los estatutos de autonomía, y que el Partido Socialista respeta y comparte. Y por lo tanto, en ningún momento dentro del Partido Socialista, como organización, se va a plantear la modificación de ese estatus que, como digo, está claramente constitucionalizado, no solamente en la Carta Magna, sino también en los estatutos de autonomía, tanto de Navarra como del País Vasco. Muy bien. Muchísimas gracias.